nare la esperanza re niedad mari era te una la mari na niedad mari entonces nana ka mari nana ka vindia sordas re riena sin lo ni era te si cluna si clingi oriena sin lo ni a osh sta ze ina ti se ina si quiero una aruña en yo y que mira que es amnete trabajamos en el campo. Yo soy ama de casa. Entonces, en lo que el señor se va a trabajar, yo me quedo a cocinar, a hacer tortillas, hacer tejate. El tejate, su modo de preparar, se pone el agua a hervir con un poco de ceniza. Ya después que esté hirviendo, ya se le agrega el maíz. Mientras está cociéndose el maíz, ya se muele el cacao. Y el cacao se prepara un día antes, o sea, se tuesta en el comal con el corozo. Para que ya mientras está cociendo el maíz, se muele en el metate el cacao, el corozo, ya que esté finamente molido, ya se terminó de cocerse el juanesle, se lava unas 3-4 veces el maíz y ya se muele el maíz en el metate. Ya que esté molido, ya se le agrega, ya esté un poco fino, ya se le agrega el cacao con el corozo. Ya que esté molido, unas 3 veces más, 2-3 veces más, ya se bate. Ya cuando el hombre llega del trabajo, ya lo primero que se toma son una o dos jícaras de tejate, ya de ahí se espera un rato para almorzar. Pues es el maíz que se que es para el tejate, pues desde que yo tengo un uso de razón ya lo tomaban antes, sí, desde antes, por ser una bebida muy nutritiva. Por eso es que, o sea, les ayuda mucho. Es como tomarse un suero, es como tomarse una vitamina en la ciudad. Entonces aquí es el tejate que trabaja para ser fuerte, pues. Por ejemplo, le digo, la tortilla se hace a mano. Igual se pone a cocer el nixtamal, el maíz, en agua de cal. Ya que esté cocido, se lleva al molino y ya es más fácil. Ya se hacen las tortillas en la prensa. Pues sí, antes era del diario. Ahorita a lo mejor ya no es mucha gente que lo toma, ni tampoco del diario. Porque ya es muy laborioso y muy pesado para hacerlo. Pero sí, antes era del diario, porque antes se ayudaban las personas para... Por ejemplo, cuando se trabajaba, se pasaba uno toda la noche trabajando. Se ponía, mientras unas personas estaban tostando el cacao, otros estaban poniendo el juanés, otros moliendo y así, porque todo era en metate. Y antes, por ejemplo, cuando se trabajaba en el campo, era tal vez unas 10 personas, 8 o 10 personas que se iban y se iban todo el día. Entonces ellos tenían que salir a las tal vez 3, 4 de la mañana y a esa hora ya tenían las personas, las mujeres ya tenían que tener su tejate listo. Por eso es que se la pasaban toda la noche trabajando en eso. Antes se ocupaba mucho la carreta. Y la carreta en este caso ahí se llevaba todo eso. Por eso también que se tenían que ir unas mujeres al campo. Unos tal vez dos a cocinar y dos a batir el tejate. Las mujeres que ya llevaban la comida mientras empezaban a preparar también. Ya se ponían a almorzar todos. Y ya después también hasta las mujeres tenían que trabajar. Por ejemplo, a rejuntar calabaza o chepil, lo que hubiera en el campo, chapulín, todo lo que hubiera en el campo. También podían sembrar o piscar, depende de lo que se estaba haciendo en el campo, sacar hierba. Todo eso lo podían hacer las mujeres también. Incluso ahora pues ya era para que se estuviera recogiendo la cosecha tempranera y ahorita nomás no hubo. Porque ya dejó de llover, ya no se da suficiente cosecha, entonces tanto hombre como mujer tiene que buscar su modo. Entonces, trabajan los hombres, trabajan las mujeres para poder mantener la familia. Y ya vieron que el campo ya no da como antes, pues. Sí, y también porque
hay personas que están estudiando igual, prefieren estudiar, trabajar en la ciudad y no, o sea, en oficinas y no en el campo. Ya vieron que el campo es más pesado.